botellas agua, manantiales de agua. Escucha la voz para curar el alma. Llama Yasharala, Yahawa, la Hayanagua, Yahawahar, un solo Dios. Escucha su voz, hazlo por amor. Pronto vámonos, cómo no, di que sí, vámonos, rápido. Se nos acaba el tiempo, sigue el mandamiento. No digas que está lejos porque no es cierto. Está más cerca de lo que crees. Está tan cerca que no lo ves. Abre los ojos, ponte a leer. Meditando en la mañana y en la noche también, como la espuma. Yasharala va para arriba de una por una. Se levantan a la cima, nadie nos tumba. Deja que la profecía te instruya, te instruya. Buenos días, jefe, ¿cómo estamos? ¿Para dónde camina? ¿No tiene dos segunditos? Rafa, ¿cómo está? Mucho gusto, yo soy Rubén, Rafa. ¿Cómo ha estado? ¿Un día a la vez? Sí, sí. Es todo, nosotros también, fíjate, un día a la vez. Traemos un mensaje que compartir. ¿Podemos o no? ¿Tienes 5 minutitos? No. Ay, ahí está lo malo. Para Dios tenemos que hacer tiempo, carnal. Si rezas, si rezas. Mira, nomás te vamos a dar un versículo. Sí. Arre. Juan 9:31. Gracias. Juan 9:31. Capítulo 9. Nomás venimos a traer la palabra de Dios y el mensaje. Fíjate, tú que rezas todos los días. Este es el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, sí, a ver, vuelvo a leer. No me pare, Espíritu Santo. Escucha. No por Dios, ni no por Dios, el Hijo del Padre. Pero si oíste, Santo. Si oíste. Todo poderoso. Pero si oíste lo que dice la Escritura, ¿qué dice? Si el que peca. ¿Ok? Sí. El que peca no tiene que pecar. Porque no se lo merece. Pues no, porque dice que Dios no lo oye. Si eres pecador, si eres pecador. Vamos a leerlo otra vez, ¿no? Sí. Mira, fíjate bien. El que peca no tiene que pecar. Okay. Pero se peca porque a la gente lo hacen pecar. Algunos son inocentes y pecan y no tienen que pecar, ¿me entiendes? Es el sistema que nos pone a pecar, ¿me entiendes? Okay. Por eso el pecador no tiene que sufrir. Ok, pero fíjate bien. Es que yo nomás porque tú dijiste que rezas. Sí. Okay. Sí, yo rezo a Dios, al Creador. Entonces, ahora, okay, ahora el pecador, ¿verdad? El pecador, ¿qué es un pecado? ¿Tú sabes qué es un pecado conforme sí, a lo que dice la Escritura? Sí. Juan 3:4. ¿Qué es un pecado? El pecado es el que peca, el que se ama a los el que mira al otro hombre, el que roba, el que mata sin, okay, sin razón. Okay. ¿Me entiendes? Cuando uno mete, tiene que meter con el sol, ¿me entiendes? Ok, fíjate uno lo que dice. Ver, uno puede mirar la ley de la calle, uno tiene que ser así, derecho, ¿me entiendes? Okay. Siempre aquí por lo mejor de la vida, lo mejor del barrio, de la gente del barrio, ¿me entiendes? Ok, pero el punto. La ciudad, la tierra de aquí, del mundo aquí, ¿me entiendes? Tenemos que creer en Dios. Cuando vamos a hablar de Dios, tenemos que representar a Dios. Para lo mejor, ¿me entiendes? Por eso. A veces la gente tiene que hacer lo que tenga que hacer para seguir sobreviviendo en este mundo, ¿me entiendes? Claro. Así cuando uno reza, va a pegar, tiene que estar derecho antes de pegar. O sea, 4 y 6. Bueno, no, espérame, mi hermano. Pues, si íbamos a compartir nosotros algo, bueno, y tú compartiste. Ya me voy. Tú compartiste y ya te vas. Este es el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjate bien, o sea, no nomás podemos rezar y no, ya, no, porque fíjate bien, el pecado. Estamos en México, Puerto Rico. Fíjate bien. Simplemente estábamos dando un mensaje, te hicimos una pregunta. Dices que rezas, que oras. Dices que rezas y oras, pero fíjate bien, ¿no? Bueno, ¿cuánto? Ya está, dale. Desechaste el conocimiento. Porque desechaste el conocimiento, ¿ah? Yo te echaré del sacerdocio. Dios te va a echar del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me voy a olvidar de tus hijos. Entonces, el mensaje que te íbamos a dar es de que no nomás puedes rezar. Porque no sea palabra de Dios, hermano. Tiene que ok, te la estábamos diciendo por tu bien, nada más, es todo. Pero rechazaste el conocimiento, ahora Dios te va a rechazar del sacerdocio.
Eso es el punto. La voz de Yahagua, manantiales de agua. Escucha la voz para curar el alma. Llama Yasharala, Yahagua, la Hayanagua, Yahagua, Har, un solo Dios. Escucha su voz, hazlo por amor. Pronto vámonos, cómo no, di que sí, vámonos, rápido. Se nos acaba el tiempo, sigue el mandamiento. No digas que está lejos porque no es cierto. Está más cerca de lo que crees. Está tan cerca que no lo ves. Abre los ojos, ponte a leer. Meditando en la mañana y en la noche también. Como la espuma, Yasharala va para arriba de una por una. Se levantan a la cima, nadie nos tumba. Deja que la profecía te instruya. Te instruya.